De nuevo en la casa, esto es el Open Mic por Alofoque FM. Recuerda que estamos en vivo por alofoque.fm. Señor, y este bajón que hay aquí. Aplauso que estamos. ¿Quién es eso? ¿Pero cuál es la multa de hoy, Pío? ¿Eh? Martes. ¿Cuál es la multa de hoy? ¡Sá! Sécate. Cagó bien de verbo. Mira, hablando de eso, o sea, bueno invocar a la Universidad Bolsitrich Brewberry y decir que este programa está bien de elenco, está bien de verbo, pero estamos falta de algo. ¿De qué? Hace falta un guaremate en este programa. Diandres. Todo programa que se repita tiene su guaremate. Y aquí no tenemos un guaremate. No tenemos guaremate. Aquí responsablemente no tornamos, yo creo. Por lo menos entre Miguel y yo. No creo. No hay nada de malo con ser un guaremate. ¿Usted claro, cree que hay algo de malo? Depende de quién tú seas el guaremate. Sí. Depende, precisamente. Sí, depende. Hay, y si deja beneficio también. Ser el guaremate de Mr. Blanca la Fama, loco. Está como que... El diablo. No, ahí tú eres guare de un guare. Oye, ahí tú eres guare de un guare. De un guare, de un guare, de un guare. Guare infinito, guare infinito. Le cabe la canción del alfa. La real guarada. Ahí al cuadrado, pero como tú dices, a veces es bueno ser un guare. Porque ya. Tú quieres estar, todo el mundo quiere estar en la posición de Nabil ahora mismo, por ejemplo. No, él no miente, ¿verdad? Con Dema, todo el mundo quiere estar ahí. No, Nabil es mi hermano. ¿Cómo Dema? Y ahí hay. Es mi hermano, Nabil. Yo no quiero ver los enemigos de Pío. Pero si se fijan. Los guaremates, que son, estamos hablando de eso fuera del aire, y Elías lo apuntó de una manera interesante, es un término que lo conocemos desde hace muchísimos años. Incluso estamos hablando de que guaremate tiene un significado, incluso hay un... Anglosajón, origen. Hay una vaina en inglés. Eso viene de la descendencia de para allá, de cuando se inventó el servir. El, oh, ok. El servir. El servir. Porque guaremate me dicen que es water made. Entonces, aquí... Aquí lo guaremate. Como que llegó. Ok, pero como customer, es lo mismo. No, pero se han pasado también con la palabra ofensiva. Cuando tú dices a una persona guaremate, en realidad. Loco, ¿cómo así, guaremate? ¿Tú quieres un eso? De bobo, en verdad, tú tienes que guachado decirle que es mira, yo creo que por eso es que ese código no ha muerto. Porque alguien tú lo insulta de otra forma. Y te dice, ¿qué es lo que tú dices? Que por eso hay gente que se busca lío. Pero tú le dices a alguien guaremate. Y te dice, loco, ¿cómo así? Pero yo siento como que guaremate es más ofensivo que lambón. Mil veces, loco. Porque como claro. Que un lambón... No, espérate. Porque el lambón solamente come. El guaremate trabaja para comer. Exacto. Sí, tiene que especificar. El guaremate se lo gana. En otro rango. Entonces. Ahora, qué loco. Cualquiera de esos dos que te la digan en tu cara. Mira, no, que mira, fuerte, por esa confusión es que volvió a ser, yo creo, la desunión de Rochi y Alfa, porque yo estaba andique bien. Y veo que de un momento a otro, cuando Alfa tira la canción que dice, el gua, re, ma... Entonces el guá es él porque es el guá guá guá. Entonces de ahí viene la vaina. Yo creo que él recogió ese de bol. Pero este, una bola iba pasando. Quizás se metió también. El universo de Marvel queda corto ahí. ¡Chilesazo! Soki, ¿qué es un guaremate? ¿Qué es un guaremate? Bueno, yo lo voy a catalogar por tres ramas. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es? Porque está la rama deportiva. Me gusta. Está la rama de los políticos. Y está la rama de los artistas, género urbano. Okay. Prácticamente. Donde más se usa el guaremateo. ¿Me entiendes? Así, porque el guaremateo es un verbo. Una profesión, una profesión. Es una profesión. Por ejemplo, vámonos con lo urbano primero, el entretenimiento. ¿Qué características tiene el guaremate en el mundo urbano, en el mundo del entretenimiento? Bueno, si tú lo vas a poner así, porque en realidad yo te voy a explicar, ser guaremate de una persona es tratando, mucha gente que está con gente y es tratando de lograr su objetivo por una vía u otra, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Por ejemplo, un coro. Uh-huh. De este coro que estamos aquí, ¿no, verdad? Sí. Sabemos cinco. Sí. ¿Cuál es el guaremate a simple vista que tú le vas a llegar? Lo que vete a comprar media nacional. Rápido, rápido. No, un ejemplo. Loco, ¿tú entiendes? Loco. No, un ejemplo. No, sí. Estamos claros con un ejemplo. De todos los coros. Estamos claros con un ejemplo, nosotros un invitado. Usualmente, si tú tienes los coros y tú no compones nada, ¿qué tú vas a componer un coro pío? Hacer si un coro de por ejemplo. Hacer la diligencia. Hacer la diligencia. Agarrar los vasos, servir. Entonces, ya un servidor, de ahí viene el servir. Si está con el coro, ahí se lo convierte en guaremate. Pero en realidad, yo lo he hecho también. Yo he sido guaremate. Yo he guaremateado. Todo el mundo ha guaremateado. Todos. Yo he guaremateado. Soki. Por ejemplo. Hay grupos en los que tú eres bacano y otros en los que tú eres guaremate. Pero no literalmente. Eso es decir, ¿qué es lo que...? Estamos ahí, manito. ¿Qué es lo que...? Soki. Estamos 50-50. Entonces no sabes quién es más poderoso. Soki, pero yo me siento ahora mismo un guaremate de un tío. El tío de nosotros. La familia entera es guaremate de nosotros. El tío mío llega a la casa de visita. ¡Ay, qué loca! Y eso, con... Esos tíos que son open. Que son bacanísimos. Millonarios. Y le dice a papi... Mándese a comprar ahí una cervecita, una vaina, porque estamos secos. Papi manda a comprar una cerveza. De lo de él. Y ya cuando yo voy caminando, que sale y dice, ¡ey, sobrino! Y tráigame de Marlboro. Está bien. Ya lo incluyó ahí sin haberlo pedido. Te toca. Agarra y abraza a mi hermano y la levanta dos veces y la brinca. ¡Ah!
qué sobrina tengo yo más chula. Vaya y con un cafecito a su tío. Ya tú sabes. Ya lleva dos. Ya lleva dos multados. Agarra mami y la baila. Una musiquita. No, vale. Pero te digo de dónde viene en realidad la palabra. Un locro a tu hermano querido. Entonces, al final, nosotros somos la familia mía y Guaremate y un tío de nosotros. Entera la familia. La familia entera somos Guaremate. Pero esa palabra Guaremate viene en realidad cuando una gente se quilla con el otro. Por ejemplo, tú andas con un coro y alguien te hace una palomería. Eso es lo que un Guaremate. También. Sí. ¿Tú me entiendes? También. Pero en realidad no son Guaremate porque son un equipo de trabajo y vaina así. Bueno, tú sabes que siempre hay uno que carga la maleta. El que se llena de odio siempre. Hay Guaremate que se han superado también. Claro. Que empezaron cargando maleta. Marví, por ejemplo. Siendo doble voz. ¿Cómo Marví? ¿Cómo Marví, Miguel? Marví era de. Fue de, doble voz. Y doble voz. Del, del no, poeta. Lo que quiero decir que él se superó. Pero no es Guaremate, no. Marví nunca lo he visto yo como Guaremate. No. ¿Cómo que Guaremate, Marví? No con la velita. Cuidado. Entonces, con no, esto... No, mío, pero mío personal. Al de velita. Por esa cochita. No, lo que pasa es que Marví, cuando cantaba segunda voz de poeta, yo te apuesto que había gente que es más fácil mandar al poeta a ser mandado y no a Marví. Porque es que Marví es un tipo bonitillo. Pinta riquito, claro. Sí, es verdad. Esos dos artistas tan raros, los dos. El poeta está por otro lado y Marví está por otro lado. Que no es lo que le está pasando. Para que tú veas la evolución. Ahí está la evolución. Hay un problema. Entonces, chicos... ¡Ay, un problema! ¡Sécate! Bueno, acuérdenlo los dos. La palabra clave de un Guaremate en un coro siempre es... ¡Hey, está todo bien! Sí. ¿Todo heavy? Sí, porque ¿todo tiene bien? Que estar a la disposición. Falta algo. Tiene que estar a la disposición. Bien ahí. ¿Te falta hierro? Es un buen Guaremate. Pero es un Guaremate. Es un buen sabe, hay malos Guaremates que tú no ves que... Y hay buenos Guaremates. No quieren hacer ni la diligencia. Diablo. Ahora, es como que tú fracasaste como Guaremate. Como que podemos decir, como que dije, ¿cuándo tú fracasaste como Guaremate? Cuando se está acabando el carbón de la juca y tú no vas a renovarlo. Sí, más o menos cuando, más o menos cuando tenemos que irnos, tú no quieres manejar, tú no quieres ir, tú estás borracho y tú eres el Guaremate. Y tú eres el Guaremate. Cuando tú no defiendes a muerte a quien tú eres, de quien tú eres el Guaremate, tú fracasaste como Guaremate. Están hablando mal de un ejemplo del Alfa delante de ti y tú no te metiste a discutir. Ay. O sea, aunque tengas la razón. ¿Tú sabes qué hacer? ¿Quién es que está hablando mal del Alfa? Cuidado. Cuidado, que le doy un dinerazo en esta vida y en la otra. Aló, ¿tú sabes lo que hace el Guaremate? El Guaremate lo defiende y después le manda una nota de voz. Sí. Maestro, aquí hay un pobre palomo. Eso que es bueno, ese Guare del Alfa. Cualquiera. En esta vida y en la otra. Hay personas, oye, ¿qué es lo que pasa? Que hay niveles. Hay personas que llegan primero a un nivel que tú. Claro. Tú quieres llegar a ese nivel o quieres, por ejemplo, tratar de hacer algo, tienes que unirte a las personas que tienen el poder. Obligado. Mira, pero los políticos son los Guaremates más grandes. Pero mira, no nosotros aquí. ¿Cómo estamos todos? Cuatro Guaremates tuyos. Cuatro y medio. Okay, yo vengo también lo más. Claro. Que esté claro. ¿Qué pasa? En la política hay muchos Guaremates. Muchísimo. Ahí sí hay corita, de verdad. Por ejemplo, las bocinas son consideradas como Guaremate. Pero, claro. Esos son los peores Guaremates. Porque por lo menos, vamos a decir que en cierto grupo tú tienes como un guarematismo fiel. Mm-hmm. Es decir, que es el mío. Estoy aquí, y ya. O sea, yo no soy el más grande de este grupo, pero este es el mío, este es mi tigre. Claro. Uh-huh. Como que un Guaremate malo es el que se cambia. Se prostituye. Ay, se no, yo lo que creo, yo lo que creo que es un Guaremate malo, es el Guaremate de un tigre que tengo olla. Y loco, eso, no, pero, eso, ahí sí es fuerte, loco, porque este está contando. Pila, sí. Claro, en todos lados. Pero entonces sí. La bocina se cambian de bando, loco. Así de que el que tiene el poder. Un día te dicen una vaina y el otro día te dicen otra. Y te dicen, mi madre, ¿con quién que tú andas? Ni a tu mamá, tú lo quieres. La bocina no andan en gente, modo Yailin. Lo que pasa es que el Guaremate, yo entiendo también que es que él trata como de encajar en un coro donde él no pertenece. Y él trata de encajar y ser parte de eso. Porque entonces. Yo creo que eso es, esa es la vuelta. ¿Habrá una diferencia entonces entre un Guaremate y un wannabe? No, sí, claro. ¿Cuál sería la diferencia entonces, entre un wannabe y un Guaremate? No, que wannabe es una persona que quiere ser, pero no es. Entonces hay que ser wannabe para ser Guaremate. No, porque oye, que pase, wannabe anda contigo, este Guaremate a ti, pero él quiere ser como tú. Y te copia los chistes, te copia todo. Y siempre, ajá, acá, porque él quiere ser Miguel. Es un wannabe. Yeah. Oh. El Guaremate tiene que ser gracioso. Obligado. Mira, el Guaremate tiene que hacer chiste. El Guaremate tiene que saber bailar. Si está en el bajo mundo, bailar eso bailar. Por default. Tiene que saber también enrolar la vainita, si pero está en ese ambiente. Tiene que saber eso. ¿Y dónde venden? Y vete a la juca. Vaquear los colmados que están abiertos, tú sabes, hasta después de las 12.
¿Tú me entiendes? Tiene que estar código, tiene que ser ambiente, tiene que tener buena vibra. Los coros clandestinos, ¿dónde se dan? Él tiene que saber dónde tiene están. Tiene que tener los contactos de los microbios activos. Tiene que coger el teléfono. Tiene que conocer también a los atracadores, jefe. Había unos tigres raros por allá y le contó, está todo controlado ya. A nosotros nos hicieron un cuento en la salida que hay un pelotero que anda con su séquito de guare. Ay, pero con su entourage completo. Le creo. Y le dicen los muchachos, dije, no, pero es que tú, tu tigre lo pones seguro. Lo pones de todo y tú lo pones siempre. Sí, sí, no, tu tigre están de todo conmigo y siempre lo doy su cuarto. Lo único es que cuando yo no quiero dormir, hay que hacerme coro. Hemos jugado parche a las 3 de la mañana aquí todo el mundo porque yo no quiero dormir. Y los tigres dije, güey, ¿pero qué hacemos ahora? Monopolio. Monopolio mismo. Pasé por vos, dame 200. Ahora, son las 5 de la mañana. Vamos a jugar ahora ya. Pero tenemos sueño. Tranquilo. Usted es mi guare, usted anda conmigo. Te debiste mi romo, todo eso es lo que yo digo. No, pero yo he visto un par de gente que han dado en esa vuelta que tú lo ves parado, así que quieren irse a acostar. Pero no pueden porque están en su posición. No pueden. En su posición. Están listos. Y eso sí quilla en realidad. Están ahí, mira. Hay gente que guarematean de más. Son desagradables. Es verdad. Habilidades que tiene que tener un guaremate, entonces. Tiene que saber, como tú dijiste, cantar. Enrolar. Tiene que saber hacer el ambiente. Tiene que saber comportarse. También me dicen que el guaremate, y eso sería bueno que ustedes me lo corrijan, tiene que ser maipiolo. También, sí, claro. Tiene que saber buscar a la mujer. Pero ahí que tiene que ser duro. Saludos al Javis. Y no solo eso, es que él dice, esa tipa, lo estoy viendo hace rato, tío. Esa tipa está por ti. Pero mentira, ella nunca ha mirado para allá. Él va a poder hablar con ella. Yo creo que un buen guaremate, si una jeva se enamora de él, pero le gusta al tipo, al pana que anda dando todo, él tiene que ceder. Me explico. Pasala, pasala. Yo soy tu guaremate. Que no está bien. Que no cae mal. Exacto, está bien. La tipa se fija en mí. Sí. Pero te gusta. Yo tengo que hacerme el loco y cedértela a ti. Claro. Obligado, porque tú eres el guardia. Te vas a calentar con el patrón. Pate espalda. Vamos a ponerlo al revés. Tú eres que sabes. Vamos a ponerlo al revés. Son dos amigas. Son dos amigas. Usualmente pasa eso. Oye. Güey, yo he visto pilas de acción que la mujer, en verdad. Se enamoran del guare. En realidad se enamoran del guare. Lo que pasa es que el guare mate a veces es buen mozo, es lo que no tiene cuarto ni fama. Pero es ni flow. Ni flow. Y al revés, sería, son dos amigas, la que está buenísima está en ti, pero la que está buena no se va a ir sin la amiga que es fea. Es bobo. Se me es tiene bobo. Que pegar a mí ese. El de bobo. Es que tú eres Batman. Tú eres Robin, yo soy Batman. El guare tiene que ser así, tiene que ser. ¿Qué es lo que es, manito? Todos los rebotes eres tú que los coges. Agarran una vaina, un bato. Es tuyo también. Yo te brego en la victoria, está frío. Soki, pero yo viéndolo bien a usted, don Miguel, parece más Batman que Robin. Sí, no, se pasó de Batman. Batmanzazo. Estamos bien de Batman ahí. Se pasó de Batman, el loco. Qué lío. Yo tengo para que me dice eso. Mira cómo aparente. Él te usa de guare porque él te llama y te dice, loco, tengo dos chamacas aquí. Dale para acá. Digo yo, pero la mía, ¿cómo se ve? Dice, loco, está más dura que la mía. Yo porque ya estoy encharcado con esta. Encharcado, me dice él. Lo único que ella tiene la boquita un poquito fea. Me dice él. Y ella, y digo yo, tiene la boca fea y no entrega el primer día porque es muy rápido. Y digo yo, pues no se puede besar ni se puede tener que yo voy para allá. Porque si tiene la boca... Se me coro. Eso me cura. Déjame salirme de la niña un ching. Ahí me cura cuando dice, no, pero es muy rápido para entregar. Es muy... Y si es malo, vamos a ir un mes para saber si es malo. Es un bobo. Se queman las líneas en el Open Mic 809-566-9393. Características, evolución de un guaremate. Open Mic. Aló. Aló. Dame, tú eres guare. ¿De quién tú eres guare? No, nunca, pero oye, te voy a poner un ejemplo de un guare que se volvió famoso. Dame. Usted ve que él era guaremate de su líder. El líder le dio un chance para que brillara, tú sabes. Y el guare no se creyó que era el nuevo líder y se puso a forzar con el líder. El líder se fue y el guaremate ahora está casi preso. ¡Ay! Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Era un hombre. Eso es de que... Chile Sasu. Me suena. Y tú eres la vida real. Bueno, sí, bueno, ustedes tienen como algo conocido ahí en ese enlace. Como tuvo claro. Vamos a la siguiente pregunta. Ay. Loco, ese bajo fuerte. Sí, bajo fuerte. Evolución de un guare, open mic. Mira, y estos guares también, que uno lo oye por ahí y cree que él es el patrón. Por ejemplo, el Chelaco, uno pensaba que el Chelaco era un jeque árabe. El diablo. Ya lo quemó al Chelaco. ¿Cuál es el Chelaco? ¿De quién? ¿Qué es el Chelaco?
Omega, él hace de Omega, sí, Omega, ¿verdad? Sí. Ah, se creyó la mujer, el chelaco. Es verdad, porque a veces. ¡Chelacazo! A veces el patrón. El chelaco ponía toda la música de Omega y tenía canales de Omega. Parecía compadre de Omega. ¡Chelacazo! Te cayó, ga. Esa es la vaina, tú no te puedes pasar. Si te toca ese guaremate, que si tú como que le moches el palo. No, porque ese guaremate no es mal. Enciendo que el que tú le vas a guaremate te resuelva. Sí, porque hay gente que guaremate de balde. En tu trabajo. Todo el mundo guaremate, porque el que está 8-5 es guaremate del jefe. O sea, como que todo el mundo le debe a alguien. Sí, pero hay un nivel, porque el chelaco ha dado puñalada por Omega. O sea, ya es otra cosa. Bueno, no, porque hay asistentes también. Hay gente que son guares que se brindan para hacer las cosas para guaremate también. Hay asistentes. Hay que bajar. Es personal. Yo siento como que cuando, asistente personal. Cuando es otra categoría ya. Claro. Cuando le dan como un hachazo al de arriba, hay veces que puede bajar como fuerte. Como ese es un guaremate. Mierda, me traicionó. Tú sabes que yo tengo un pana que él tiene par de guaremate y él utiliza uno de ellos. Porque hay uno de ellos que dice, loco, ¿qué tú crees si nosotros ponemos un carrito de dos ahí en la esquina? Y ese hace como el que no escuchona. Muchachones, ¿qué sé yo cuándo? Y después como a media hora dice, muchachones, me ocurrió una vaina, vamos a poner un carrito de dos en esa esquina. Y el guare tirando ideas cada rato. Y él la absorbe. La coge. Va, pero está durillete y que se hizo el loco. Sí, pero él cogió la idea, esperando que él borrara. ¡Uy! ¡Filesazo! Está dura él. Open Mac, buenas. Características de un guare. Saludos. Primero, felicitarlo por su programa. Gracias. Excelente. Ah, bueno, gracias. Mira, donde yo vengo, de la 42 del Capotillo, hay muchos gualemates. Pero fue. Claro, porque ahí, mira, ahí el gualemate ahí le tapa la bebida, compra la bebida, ya tú sabes. ¿Tú eres gualemate de alguien? No, nunca he sido gualemate, porque yo no vivo ese mundo, pero lo veo, ¿me entiendes? Porque es un mundo de fantasía, de falacia, ¿me entiendes? Sí, él lo ve. Él no lo juega. Me siento ahí abajo de mi casa, que hay un colmado al frente, y hay un par de amigos míos que hacen su cosita, y se sientan ahí, le dicen, igual le mate, se sienta allá. Ah, pues usted está viendo, cuidado, no vea mucho. Está viendo demasiado, le pueden dar un soquizazo. 0880. Oye, ahí. Bruce Perry. No, pero en realidad lo que él dice es la rama del guaremateo bajo mundo. Tiene que tener muchas cualidades, más que un guaremate de alta gama. Cuenta la siguiente característica. Si, por ejemplo, hay una foto famosa de un expresidente dominicano que él está agarrado y se está bebiendo un coco. Mientras él se bebe ese coco, le chorrean las gotas del líquido del agua del coco. Y hay una persona abajo que le está parando. Aparando con sus manos la gota que caen del coco del para agua, que no se desperdicie el coco. Y que no se moje. Y que oye, no le caiga en la camisa. Que no se moje. Me espero yo, porque ¿qué va a hacer? Y que abradón. No, ya eso es demasiado momento, guaremateo, porque en realidad... Si Pío se está bebiendo algo, yo digo, Pío, te está cayendo una vaina, hay una vaina. No tiene cuarto, dime tú. Exactamente, pero de la persona que estamos hablando hoy en día es actualmente el jefe de la Fuerza Armada. Hoy día. No, porque imagínese, su empleo es guaremateá a otra escala. Que me excusen, cuando estoy yo preso por ahí con cualquier... Hay niveles de guaremateo. Porque, exacto, tú me estás diciendo, déjale ese don, que guaremate. Y hoy en día, como que es un patrón, tiene como 10,000 guaremates a su servicio. No, pero ese es el concepto. La meta del guaremate es llegar. Patrón. Entonces, aunque sea un patroncito. El guaremateo es un esquema piramidal en este país. Definitivamente. Entonces, Soki, ¿tú recomiendas guaremateá siempre y cuando el fin justifique? Claro que sí. Claro, si tú puedes, por ejemplo, guaremate a una persona que te resuelva tus problemas o te lleve a algún nivel de la vida, claro que ¿tú sí. ¿Tú eres guaremate del Alfa ahora mismo? Desearía. Pero no lo soy. Desearía, claro, porque que el Alfa te puede resolver la vida. Claro, claro. Tú eres guaremate del Alfa, una jipeta, una cadena con diamante, Blueberry Scanner. ¿Ya? El que me dice guaremate a mí no es guaremate, es que tengo hoyo. Usted es un guare. Usted es un guare en esta vida y en la otra. Usted está loco, eh. Ay. Cógemelo ahí. Open Mic. Saludos. ¿Qué es lo que hay? Te habla el guaremate de Miguel. ¡Ey! El guaremate de Miguel. El que pasa los blogs. El más duro. Morillo, Bobo, Miguel, en Euclid de Morillo. Gracias, hermano, gracias. La voy a evitar. Euclid de Miguel, está tirado. Gracias. Gracias. Es fijo el hombre. Me encanta, porque él le da a este es mi guaremate. Miguel, de dónde están. Lo lindo es que ese tigre Open Mic, buenas. Es el que vive en Cabrera. Open Mic. Saludos. Open Mic, buenas. Saludos. ¿Qué es lo que es? ¿Sabes de quién me gustaría a mí ser guare? ¿De quién? ¿De quién? De Ariel Santana. Oye, Albert, no, lo siento, ya hay cuatro. Ya hay cuatro. Ya no aceptamos ya más no de esa vacante. Hay cinco, porque ahí está Randy también. Buenas tardes. Randy cuenta por dos. Saludos. Fiber Tuning, chilesazo. Blueberry, ¿cuál es la multa? Doy cuéntanos, ¿cómo evoluciona un guare? No escupan para arriba. Uno no sabe cuándo va a ser
un guaremate. A mí me pasó hace dos domingos. Oye, ahorita. Estaban dados con unos chiperos. Papá. Estaban desbordados. Y yo me sentí incómodo porque yo no, yo le decía, mira, pero déjame comprar aunque sea los vasos para yo no me sentirme que estoy lamiendo. Y yo, no, tranquilo. Y yo tuve que servir vasos, buscar sillas para las mujeres. De claro, todo tuve yo que hacer. Loco, espérate. Por eso que hay que salir preparado. No, espérate, no, espérate. Gracias, Cáceres. Gracias. Me encanta porque él dijo al principio chilesazo. Él supo como México. Tú sabes que hay veces que te pasa que tú no eres o tú no quieres ser guaremate. Pero tienes que hacerlo. Pero todo en tu coro tiene más cuarto que tú. Ajá. Por ejemplo, yo voy a la casa de Lía. Ya, el único. Vamos. Vamos todos a la casa de Lía. Vamos. Ya, es como que. Mierda, yo no puedo poner nada. ¿Qué yo voy a hacer aquí? Yo no tengo fuerza. Oye, Lía, por todos lados, así. Stalin se apareció el otro día en una reunión. Dije, traje cerveza. Y dice Lía, aquí había, pero también. Aquí había, pero también. Open Mike, bueno. Y yo que vivo con Cordero, ¡hello! ¡Chicas, eso! Sécate por ahí mismo. Talking. Creo que, manito, dale. Diferencia entre un guaremate y un segundero. Dámelas. Ah, ¿verdad? Diferencia entre guaremate y segundero. La diferencia entre guaremate y segundero. El segundero, tú estás claro que el segundero es el que siempre está opinando, que no tiene que ver nada con nada, pero siempre está opinando. No, cuidado con fulano. Pero sin preguntarle, es un segundero. Que como que se tira adelante primero. Como que, como y el guaremate es el servicial que trabaja con su equipo el y brega y hace la diligencia. Se ríe de los chistes. El segundero es lo que un corita malo. Un segundero. El que te cata, mira, tú lo eres un segundero. Tú no quieres ser catalogado como segundero porque tú lo eres un corita. No, para mí, como que segundero puede ser como gente que son. Un opinador que opina malo. Y que son como gente que también son como super fan de Altita y como que, ah, no te metas con ese Altita, pero no lo conocen, no es el guaremate del Altita, es un carajo. Un nadie. Un nadie que está diciendo, ey, cuidado con el mío. Y para los segunderos. Si ustedes pensaban que el Pache es intenso, Emilio Ángel es fuerte. No, porque el Pachá por lo menos, porque el Pachá es segundero de gente que ni lo conocen a él. Y cuando tú eres segundero de un segundero. Diablo. Bueno, te convierte en trasero. Yo creo que ya es minutero ya, yo creo. Vamos allá. Dale. Open Mike. ¿Qué es lo que, manito? ¿Cuál es la multa de hoy? Oye, me gustaría hacer guaremate de David Ortiz. Uf. Hasta hey, yo. ¿Cuál es David, oye? No, loco. David Ortiz. No te lo recomiendo, David, ¿no? David Ortiz tiene cuarto en esta vida y en la otra. Lo no. Va a asegurar loco mío también. No te lo recomiendo. A Joel no le fue bien. Sí, yo casi no lo cuenta. Casi no lo cuenta para andar en esa vuelta. Ahora, loco, yo lo que siento es que, por ejemplo, ser guaremate es un trabajo difícil. ¿Por qué? Tú te acostumbras a ser guaremate de un tigre como David Ortiz. Y un día tú dices, hey, Don, le queda apretado ese tichel. Y se quilla contigo. Cancelado. Ahí mismo. Como guapa. Y después tienes que volver tú a tu vida anterior. Y no solo eso, que tú estás atado de por vida, David Ortiz. La gente te pregunta en la calle, ¿y David cómo está? Hay guares que cogen trabajo también, porque a veces son guares de patrones que son tacaños. Loco, ese es fuerte. Ahí es bobo. Eso es una vuelta. Entonces ahí que viene el vaino, un tumbe gobierno. Pasan pila de lucha, pasan pila de trabajo. Como hablábamos el otro día, se dice downgrade. Yo siento como que si tú fuiste el guaremate de David Ortiz, ok, se cayó esa vuelta. Sí. Loco, tú tienes como. ¿A dónde tú vas? Tú tienes la vara como tan alta, que es mejor que tú te quedes haciendo nada. Tú sabes que lo que pasa es, Miguel, que hay guaremate también, que nada más se conforman con presumir, pero no con tener ningún nada beneficio. Nada más guaremate, que yo te puedo tocar guaremate que dice, yo me monté en el Bugatti de la. Sin beneficio. Exacto. Ninguno. Diablo, él no tiene beneficio, exacto. Pero él quiere nada más presumir es un eso. Espérense, la voz en off. Voz en off, espérense. Dale, voz en off. Voz del sueño. No es tan bueno ser guaremate, David Ortiz. Claro que no. Pues te puedes pegar un tiro que no es tuyo. Uf. Y no salió la noticia. Diablo, sí. Ay. Por cierto, ya David Ortiz ya está confirmado. En Copestown ya. Ya, en Copestown. Sí, yo aplauso para David Ortiz, un dominicano más. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? El López lo publicó. El Guare. Se quema el panletero, que me en breve. Los Guares son importantes. Son muy importantes. What?